Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar una forma de cómo poder jugar cualquier videojuego de PC con un mando. Lo primero será que se descarguen el archivo que les dejo en la descripción del video, se llama Xpadder y es un programa que nos va a servir para hacer esto. Una vez descargado lo descomprimimos. Y yo lo tengo por aquí también. Así que esto es sencillo. Voy a ver si me deja hacer los pasos de instalación. Lo acabo de eliminar, pero vamos a ver si me aparece. Vamos a entrar a la carpeta y aquí está el que se llama Xpadder. Lo vamos a abrir. Aparece iniciar, lo típico de un programita ahí. Iniciar, lo vamos a poner en español. Iniciar. La ruta se la dejo predefinida. Y aquí nos dice que sí, vamos a asociar lo que es estos archivos a de un juego. Yo le doy no asociar, pero si ustedes quieren le pueden dar asociar. Listo, ya está el programa. Justo ahorita nos está buscando lo que vendría siendo un control. Lo voy a conectar y vamos a ver si funciona. Ha dado un error, así que lo que podrían hacer, yo creo que aquí ya me lo ha detectado porque me aparece haz clic en nuevo para crear un diseño, pero si no les funciona, lo suyo sería cerrarlo, ir a la pestañita, cerrar el botón y volverlo a abrir. En este caso ya no les pediría instalarlo, no, que directamente lo abriría. Yo aquí tengo mi control, así que le vamos a dar a esta parte de acá, que es para hacer un nuevo diseño. Le damos a nuevo y aquí tenemos lo que vendría siendo la ventana para crear. Aparece la primera opción en imagen. Damos a nuevo, creo que sería, no, sería abrir, porque vamos a buscar una imagen del control que se parezca para poder personalizarlo. Vamos a entrar a la carpeta Xpadder y ahora imágenes Xpadder. Aquí estarían varios diseños de controles, de mandos. En este caso habría que buscar uno similar. Yo creo que este se parece al mío. Le doy abrir y aquí tendría un mando parecido al que tengo, así que listo, la imagen ya está. Ustedes pueden utilizar otra o la de PlayStation, de control de PlayStation 2, Xbox, no sé. Bueno, una vez hecho eso vamos a Sticks y le damos activo. En este caso nos dice izquierda, tendríamos que hacer los joysticks, las palanquitas que le llamamos, izquierda, arriba, y ya tendríamos configurado lo que es el joystick izquierdo. Le damos a clic activo el de la derecha. Le damos izquierda, bueno, aquí tengo que activar el izquierda, arriba, y ya tendríamos también configurado lo que vendría siendo los dos joysticks, que ya están activados. Solamente falta ponerlos por aquí, acomodarlos, y vamos con cruceta. Doy cruceta ahí, le doy activo y lo mismo, me dice arriba, abajo, izquierda, derecha, y prácticamente tendríamos la cruceta ya lista. Lo siguiente serían botones. Aquí simplemente tenemos que dar, pues presionar el botón. En este caso voy a presionar el 3. Ha aparecido un botoncito aquí y lo voy a ubicar en el 3. Así mismo sería con el 2, sería ubicarlo acá, el 4 y el 1. Listo. Tendríamos que también poner el de Start Select. Y a mí me gusta configurar la de los botones, que en este caso creo que serían los gatillos. Me gusta ponerlos acá, por lo menos este que es el de arriba iría acá. El de abajo no me funciona, así que no lo presiono. R1 que sería este, y R2 que sería el de abajo. Ahí prácticamente ya tenemos casi todo listo. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es dar aceptar y ya tendremos el control personalizado para el juego. Lo suyo sería guardar este tipo de plantilla, lo pueden guardar directamente en la carpeta Xpadder. Le podríamos poner diseños o algo relacionado que nos dé idea de que ahí se están guardando todo lo que es el estilo del mando, por decirlo así. Y ahora solo nos faltaría personalizarlo dependiendo del juego. En este caso lo voy a personalizar al juego de Call of Duty Black Ops 1. Así que para desplazarse, obviamente en el Black Ops utilizamos la W, A, S y D. Esos serían para movernos. En este caso me voy a mover con el joystick izquierdo. O sea, cuando le dé
adelante tendría que utilizar W. Entonces doy clic acá, pongo que sería W, en este de aquí sería A, aquí sería la S y aquí la D. Prácticamente con esto ya podría moverme en el juego. Ahora, en el Black Ops, para movernos o para ver la cámara, utilizamos lo que es el mouse. En este caso, cuando yo hago el mouse hacia arriba, el personaje como que ve hacia arriba, ¿no? Igual para derecha e izquierda. En este caso, para hacer eso, utilizamos esta parte de acá, que es como que esté desplazando el mouse hacia adelante. Entonces, asimismo lo vamos a ir poniendo por acá. Son los que están hasta el final. Y listo. Ahora con el joystick ya puedo controlar lo que es el puntero. Así vamos a ir configurando. En este caso voy a poner L1 quizás para sprintar, que sería control. ¿Qué más? Para disparar sería el clic. En este caso voy a utilizar R1 y sería este el clic izquierdo. Igualmente para extra, para disparar, para apuntar creo que pondría croceta aquí y así. Eso sería irlo personalizando dependiendo del juego, ¿eh? Voy a poner acá, quiero ver qué sería lo más, R, acá espacio, aquí podría poner, no sé si es F o es V, voy a poner V y ahí está. Prácticamente ya tendría configurado lo que sería el control. Ahora solamente restaría ir a probarlo y guardarlo, obviamente. Y otra cosa, antes de abrir el juego no tenemos que cerrar esto, porque si lo cerramos no nos va a funcionar. Así que guardamos el perfil, sería perfil, le voy a poner COD, aunque me he comido, ahí he dejado un espacio extra, pero que quede así. Y lo guardaría siempre en Spader, pues lo dejaría aquí sin más. Y ahí estaría, perfil, COD, y así sucesivamente tendríamos que hacer perfiles para diferentes juegos, que obviamente va cambiando los botones y todo eso, así que lo voy a probar. Voy a tener que activar la energía, creo que esto ya lo he vivido. Bueno chicos, espero que este video les haya servido. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con todos tus amigos. Y nada, esto ha sido todo de mi parte. Si tienes alguna duda, me lo puedes poner en los comentarios. También me puedes escribir en mi Twitter y ahí como que más rápido te puedo contestar. Y nada, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.